Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tocinillo de AV Pasión y tenemos creo que es la comparativa más esperada de todo el año. Por un lado, la Sony A90J, tope de gama de la marca nipona para su gama OLED con disipador, Master Series y el tema del subpíxel que sube los cuatro colores. Y a la izquierda, también la tope de gama de la otra marca grande nipona, Panasonic, con su gama JZ2000 con el disipador aún más grueso en el caso de Sony y un brillo que se supone un poquito superior. Las dos son dos flagships, son dos pedazos de televisores. La Sony la tenemos calibrada a Delta 65 para que sea lo más similar posible a Panasonic, que de serie viene muy muy bien, viene un poquito mejor en colorimetría que la Sony. Y como vais a ver, las diferencias son bastante pequeñas. He estado aquí probando un poquito y no va a dejar indiferente a nadie la comparativa, ni tampoco si optáis por uno o por otro modelo. Y bueno, antes de comenzar, darle las gracias desde aquí de corazón a Sony, que bueno, en este caso no me ha mandado la 90J porque me la compré yo. Y por otro lado, muchísimas gracias a Panasonic España por la cesión del tope de gama de la JZ2000, que era la que teníamos ganas de probar. Ahora sí me voy detrás de la cámara y comenzamos la comparativa. Bueno chicos, bienvenidos a todos, ya estamos, como veis, en la comparativa. Dadme un segundo, porque para que lo veáis en directo, yo pauso la imagen. Me voy aquí al menú, para que veáis que no tengo nada raro. Vale, la tengo en Professional 1 en el caso de la Sony, que está calibrada, y en el caso de la Panasonic la tengo en Cine. Me he dado cuenta que el modo Filmmaker, creo que lo podéis ver vosotros, quita un pelín de brillo. La Sony, como digo, la tengo calibrada y como veis aquí no tengo absolutamente nada raro. La nitidez la he puesto en 30, para que sabéis que siempre me salgo un poquito de la norma en ese caso. Todo esto lo vais a ver conmigo como lo desactivo, para que no haya ninguna alteración de la prueba, ¿de acuerdo? Vale, vámonos a avanzada. Control de contraste en off. Dynamic en off. Mapeo tonal activado, ¿de acuerdo? Gamma 2.2 para HDR. Y bueno, pues ya tenemos, como veis aquí nos aparecen las opciones del HDMI 2.1. Y en principio ya está, el Intelligent Frame Creative lo vamos a dejar en mínimo, perdonad, porque equivale más o menos al valor 1 de la Sony. Y vamos a ver qué tal aquí. Esta escena creo que incluso se ve aquí en la cámara, aunque no se ve tan azul en directo, brilla más la nube, la Sony. Claramente, además. Seguramente se deba a las diferentes aproximaciones que existen entre ambas marcas a la hora de hacer el mapeo de tonos. Aquí muy parecidas. Tengo activado, por cierto, la exposición automática en la cámara. Brilla bastante más que como veis vosotros en la cámara, pero como son dos OLED, no hay problema de que la cámara se fije más en la tele más brillante, porque la diferencia es tan irrisoria que las dos se van a ver muy parecidas y así podréis apreciar más o menos cómo veo yo las altas luces, detalle en sombra, etcétera. Por cierto, detalle en sombra, en esta demo no hay mucha, pero se ven exactamente iguales. Se nota que la Sony está calibrada profesionalmente, que aprovecho para deciros eso, que se puede corregir, como veis, el detalle en sombra levantado que tiene la Sony. Y se puede corregir el color para que sean exactamente iguales, como veis con la Panasonic, que también viene muy bien de fábrica, con una calibración profesional con sonda, que tenemos promoción en Salón Digital, la podéis comprar un 30% de descuento. Os lo dejo ahí. Bueno, aquí, brillo, yo diría que igual un pelo más la Panasonic, parece, un poquito, pero vamos, ni con lado a lado sabría deciros cuál brilla más. Y el color es extremadamente similar en la cámara. Parece como un poco más rojo intenso la Sony, pero la verdad es que se ven iguales. Aquí, por ejemplo, el detalle del sol, de lo que es la parte blanca, brilla más en la Sony. Qué curioso. Por lo demás, vamos, parece la misma tele. ¿De acuerdo? Sí, aquí brilla más la Sony. Y aquí, más o menos, brilla lo mismo. Nos vamos a ir con la próxima demo. Bueno, estamos con Chess. Estamos aquí con Chess. Quería comentaros una cosilla, y es que como veis, bueno, vamos a pausarlo para que no haya problemas de que os perdáis algo de la demo. Comentaros que, como veis en pantalla, la Panasonic la he medido y me ha dado 930 nits al 10%, que es mucho. Es una tele de 55 pulgadas, recordadlo, que la de 65 probablemente ronde a los 1000. Y de pantalla completa 165-166 nits. La Sony, por otra parte, me daba unos 880 al 10%, más o menos, y 195 o 196 al 100%, con lo cual la Panasonic brilla un poquito más en áreas pequeñas y la Sony brilla un poquito más en áreas grandes. Pero vamos, la diferencia, como veréis, es anecdótica. Detalle en sombra. Aquí no sé si la cámara va a captar algo,
con lo cual fiaos siempre de lo que yo os diga. Detalle en sombra exactamente igual, ¿eh? Se ven iguales. Pequeñas luces de los candelabros, yo diría que iguales también. Reflejos especulares en la armadura del rey, un poquito más brillantes en la Panasonic. Color muy, muy, muy extremadamente parecidas. Tened en cuenta que la Sony está calibrada. Pero nada, si hay fallos en la imagen, que es el de splitter. Y la Panasonic tiene un pequeño exceso de rojo que se nota en la cara, sobre todo. Y es costumbre en Panasonic siempre que venga el balance blanco es un pelín pasada de rojo. Porque ellos consideran que a la OLED hay que darle ese extra pequeñito de rojo para emular un poquito la imagen del plasma. Creo que la cámara está captando muy bien, que el detalle en sombra es exactamente igual. El color es prácticamente igual, el brillo es prácticamente igual. Y son dos teles que son casi calcadas, ¿eh? Son prácticamente iguales, ¿eh? Os lo digo de verdad. El blanco de las fichas cambia un pelín aquí. Pero uf, detalle de la ventana se ve perfectamente en las dos. Es que son casi iguales. Color un poquito más cinéfilo en la Sony al estar calibrada. Y como digo, la Panasonic un pelín de exceso de rojo que se quitaría con la calibración. Con lo cual el color serían idénticas las dos. Detalle en sombra idéntica a las dos. Brillo especular de las altas luces 99,9% idénticas. Según la escena gana una u otra. ABL lo veremos en la próxima demo. Por ejemplo, aquí la ficha brillaba más en la Sony. Es curioso que en patrones estáticos esta tele mide 880, como comento, pero parece ser que cuando estamos viendo contenido en directo, en vivo, es el propio procesador el que detecta los elementos que tiene que meterle más brillo y se los da. Con lo cual, en fin, vamos con otra demo más. Bueno, estamos en una demo muy buena para evaluar, por cierto, no sé por qué, se me levanta un poco el negro en la Panasonic. Como comento, una demo muy buena para evaluar el pico de brillo y es esta, la de Chasing the Light. Vale, tened en cuenta que tenemos la exposición en automática para las dos, ya ser OLED no nos influye para mal. He pausado esta imagen para que veáis que el detalle del sol es idéntico de brillo en ambas teles. Idéntico, idéntico, un pelo parece, pero es que tengo que ya que intuirlo en la Sony, más brillante. Y las nubes, un pelo que lo tengo que intuir más brillantes en la Panasonic. O sea, que es que no sabría deciros cuál. Seguramente sea porque el splitter hay un milisegundo de diferencia entre ambos y no sea exactamente el mismo frame. Pero vamos, ya os digo que son casi la misma tele, ¿eh? Aquí sí que se nota bastante más posterización en la Panasonic que en la Sony, por el tema de que no tiene filtro de degradación suave. Aquí la imagen general brilla más en la Sony, pero las pequeñas luces brillan un poquito más en la Panasonic, cosa que cuadra con las mediciones que hemos hecho. Aquí, fijaos, vamos a ver si puedo pausarlo. Vale, además como tenemos puesto la exposición automática en la cámara, se ve muy bien. Fijaos cómo la Sony, el sol, está mucho más definido, mucho, mucho más, y digo mucho, es mucho. Creo que la cámara se ve, lógicamente brilla mucho más que como lo veis vosotros, pero fijaos que el sol se ve muy definido con cada uno de los rayitos perfectamente, mientras que en la Panasonic se ve un manchurrón blanco. Se ve la silueta del sol de fondo, pero no se ve tan clara, claramente. Pues en este frame se ve muy bien lo que comento del sol, ¿vale? Intentaré también haceros una foto, creo que la podréis ver ahora, donde se ve claramente cómo el sol está más dibujado en Sony. Como digo, eso no depende de los nits, sino que depende del tone mapping y cómo se aplique. Para mí el tone mapping de Sony es el mejor porque siempre consigue justo el equilibrio, y el de Panasonic es el mejor en sus reproductores de Blu-ray, pero en las teles no usa el mismo, ojo, ¿eh? Vamos a seguir con la demo. Aquí pasa otra vez lo mismo, si os fijáis, el sol en la Sony está mucho más definido que en la Panasonic. Y aquí brilla más también en la Sony, curiosamente. O sea, en la cámara no sé cómo se ve, pero aquí en directo brilla más en la Sony y está bastante más dibujado también en la propia Sony. Cosa curiosa. Como digo, en cuanto a brillo, podéis tener toda la tranquilidad del mundo que son dos teles que son idénticas en brillo. Aquí nuevamente también brilla más el portón este de fondo de cristal en la Sony. Aquí se ven exactamente igual en colorimetría, brillo y todo. Y el sol aquí también se ven más. Y aquí brilla un poquito más la Panasonic que el sol. Como digo, es una constante en la review. Vamos, una escena gana una escena gana otra. Pero cuando ganan es por, vamos, decimales, ¿eh? Lo que sí noto en la Panasonic es bastante más posterización constantemente alrededor del sol, en el cielo, etcétera. Cosa que el filtro de contorno de Sony en ese aspecto es excelso. Aquí también notaba, por cierto, un poquito más saturado el color en la Sony, sin lavarse tanto como en la Panasonic. Pero vamos, que es que las diferencias son mínimas. Os digo que en serio que parece la misma tele. ¿Vale? Vámonos con contenido real. Vamos a ver si podemos verlo y no me eliminan por copyright. Quería ver
que efectivamente, como veis aquí, es una película de 1000 nits. Con lo cual, los tone mappings de las teles cambian en función de los nits a los que están masterizados las películas. Y además también aquí sí se ven más diferencias, pocas, pero se ven un poquito más que en las demos. ¿Qué podría decir? Profundidad de imagen, efecto 3D, punch, todo como queréis llamarlo, se ven idénticas en este aspecto. Lógicamente no está escalando la tele porque son 4K. Un poquito más cálida la imagen de la Panasonic, excesivamente cálida, pero muy poquito. Y como digo, lo que es el detalle en sombra que me preocupaba mucho, se ven igual y igual de impactante las dos. La Sony, eso sí, la tenemos corregida porque de serie sí que es verdad que levanta un poco la parte baja de la gama. Brillo, aquí se ven idénticas. Saturación de los colores, un poquito más saturados en la pana, pero seguramente sea por el exceso de rojo que tiene. Según la escena cambia, aquí por ejemplo la parte de la lucecita de atrás brillaba un poquito más en la Sony y en otras escenas brilla un poquito más la pana, así que depende de la escena, gana una u otra. Vamos, es que yo os digo en serio que si me dicen que la de la izquierda es una JZ2000, me la creo. Y al revés también. Son las dos teles más parecidas que he visto en mi vida juntas. O sea, es que ni lado a lado os podría diferenciar yo cuál es cuál. La LG sí, enseguida, como visteis en la comparativa, se notaba. Pero es que aquí es imposible, os lo digo en serio, es absolutamente imposible. El que me diga que sí está mintiendo porque se ven iguales. Detalles en las altas luces aquí atrás se ven igual. Color, si le quitamos ese exceso de rojo, se ven igual. Movimiento, por cierto, movimiento que siempre yo me ha gustado mucho la imagen de Panasonic, pero el movimiento nunca me ha parecido el mejor. Os diría que son iguales, o sea que este año tanto LG como Panasonic han metido un salto de gigante y yo no sé si podría diferenciar el interpolador de movimiento de una de la otra. Se ven perfectamente bien las dos, no hay artefactos en ninguna de las dos en el movimiento. Un pelo, pero muy poquito más de efecto telenovela en la Panasonic, también lo tengo puesto en mínimo, si lo pusieran personalizado seguro que se quitaba. Así que un empate en movimiento. Luego veremos qué tal se comportan en escalado y en escenas complicadas. Y nos vamos con otra película en 4K. Bueno, estamos en Aladdin. Como veis, esta película está masterizada a 4000 nits. Aquí la cosa cambia. ¿Por qué? Pues porque Sony, si no recuerdo mal, lo tenía que mirar, no cambia el tone mapping que aplica en función del contenido. Y Panasonic sí. A mí me parece un poco excesivo, un poco agresivo el... de donde empieza el roll-off en Panasonic, con lo cual vemos un poco más de detalle en las altas luces muchas veces, pero brilla un pelín menos la imagen, ¿vale? Esta es una escena oscura, así que no va a pasarnos nada. La profundidad de la imagen es idéntica a las dos. Detalle en sombra es idéntica en las dos. No sé cómo está captando la cámara, porque el detalle en sombra a veces sí que, si el elemento brillante está un poquito más situado hacia la derecha, cambia un poco, pero hacedme caso que se ven iguales, ¿eh? Iguales, iguales, iguales. Quizá un poco más levantado en la Panasonic. Tened en cuenta que la Sony está calibrada, así que bueno, parte con un poco de ventaja. Pero calibrada las dos se verían idénticas. Ya os digo que es las dos teles más parecidas que he visto en mi vida y me está costando muchísimo que se os haga amena la comparativa porque es que son, vamos, clavadas, clavadas, clavadas. Vamos a ir con ahora la película con un alto APL, con Transformers, que tiene muchísimo brillo en el sol y es una película muy impactante. A ver si vemos alguna diferencia, porque os digo que ahora mismo... es un clon una de la otra. Bueno chicos, estamos en Transformers. Voy a pausar este frame para que veáis el reflejo especular en la luz, o sea, en el agua y el sol. Aquí brilla... No, aquí son exactamente iguales, ¿vale? Idénticas. Además, las teles son exactamente iguales. No sé cómo lo capta la cámara. Sí, se ven iguales también en la cámara. El color es clavado, o sea, es que la verdad es que Panasonic viene casi calibrada de fábrica, sí que es verdad. Se tiene ese exceso de rojo, cierto, que se puede corregir y dejarla perfecta, pero para que veáis que la tele de la izquierda está calibrada profesionalmente, la de la derecha no. O sea, fijaos el nivel al que llega Panasonic de serie, ¿eh? Muy superior a LG en ese aspecto y también superior a Sony, que viene con un exceso de azul. Y bueno, vamos a ver qué os puedo decir. Uf, lo mismo que toda la comparativa, es que es jodidamente, perdón, aquí brilla un poquito más el sol en la Sony, curioso. Aquí, y aquí curiosamente un poco más en la pana, o sea, es que estamos todo el tiempo igual. Pero cuando digo poco es que es marginalmente que tengo que ponerme de frente, mirarlo muy bien, o sea, es prácticamente la misma tele. Sé que es una comparativa un poco aburrida porque todo el tiempo estoy diciendo lo mismo, pero es que os juro, por lo que queráis, que yo tenía que hacer un shot-out, una comparativa a doble ciego, tapando los marcos de las teles y creo que nadie acertaría cuál es cuál, porque son iguales, o sea, idénticas, ¿eh? Color... detalle en sombra, movimiento, escalado lo veremos a continuación, brillo, ABL, o sea, todo igual, todo, todo igual. Habla muy bien de las dos, por cierto. Para mí las dos mejores teles del año.
Luego ya tenemos que tener en cuenta el tema del VRR, el tema del sistema operativo, el tema de los mandos, el sonido, de la peana, de si las vas a colgar o no, del precio, pero lo que es calidad objetivamente hablando, iguales. Lo único que sí que es verdad, que de momento la única diferencia que hemos visto, aquí brilla un poco más la Panasonic, no sé si se verá en el vídeo, es que la Sony tiene el filtro de degradación suave, que ahí sí que marca bastante la diferencia, y un tone mapping distinto. ¿Vale? Son muy parecidas, pero sí que hay una pequeña diferencia en tone mapping entre ambas. Ahora veremos qué tal funcionan con material comprimido y con el tema del escalado, que es lo que nos queda por comprobar. Pero os digo que es que son, vamos, dos clones, tío. Una auténtica pasada las dos teles. Nos queda una última película en HDR que quería probar, a ver qué tal se comportan. Otra de esas películas que si nos dejan la podremos ver en la comparativa y si no la tener que quitar, que es la de Star Wars, el ascenso de Skywalker. Fijaos que son idénticas, ¿eh? Color, brillo, vamos, en la cámara siempre sale excesivamente azul las dos, pero vamos, nada que ver, un color rico, saturado, precioso en ambas, una auténtica pasada dos televisores. Hay una escena que están entrenando en el bosque, que sale Leia, que es bastante chula, esta de aquí, si no voy mal, la 7, el entrenamiento de Rey, que tiene mucha luz en el sable láser y que a lo mejor no nos salta el copyright, vamos a verla. Vale, fijaos la tonalidad amarillenta verdosa de ambas teles, muy parecidas, talles en las altas luces muy parecidas. Sí que te voy a decir una cosa a favor de Panasonic aquí, y es que para que la Sony se vea así de bien, he tenido que calibrarla profesionalmente y con varios trucos entre comillas que solamente creo que a nivel internacional lo he hecho yo, el tema del Nearblack, por ejemplo. Así que ojo que no es tan fácil, tienes que comprar la Sony 90J y contratar conmigo seguramente una calibración para que se pueda ver igual de bien. La pana la compráis y viene así de serie, o sea, eso es la principal ventaja. Vamos a pasar un poquito. Vale, aquí quería llegar yo. Vamos a ver el sable láser, se ven iguales y esta escena es muy chula porque aquí, por ejemplo, sí que se puede ver un ligerísimo brillo más a favor de la pana, pero vamos, ya os digo que es ligerísimo, ligerísimo. Y el detalle en sombra, insisto, idéntico en toda la comparativa. ¿Vale? Muy, muy, muy parecidas. Por cierto, haremos una segunda comparativa porque estas dos teles se lo merecen, así que no os preocupéis si nos falta algo por analizar. Nos vamos con material comprimido. Bueno, estamos en Juego de Tronos. Aquí, por ejemplo, sí que se ve bastante, bastante, bastante más posterización en la... Fijaos, en la Panasonic. No sé si... Tendría que poneros la exposición yo. A ver, un segundito. Perdonad por la interrupción, que estoy completamente a oscuras y no veo dónde está el botón. Aquí. Vale, vamos a ponerla a tope para que saque el máximo detalle, aunque queme las caras y el color y tal. Ni así creo que se ve tampoco, pero bueno, hacedme caso. Nivel de detalle y sombra se ven iguales, pero toda la parte de atrás, por ejemplo, parpadea un poquito en la Panasonic. Las bandas de color sí que se notan bastante más en la Panasonic. El color es muy parecido, un poquito más rojizo en las caras, en la pana, y el tono general de la imagen un poquito más rojizo en la Sony, curioso. En la parte baja se ve que la Panasonic viene demasiado pasado de rojo, sobre todo en las caras se ve. Y sí, aquí sí que es la primera vez en toda comparativa que puedo deciros que hay diferencia. Y es eso, es la posterización que hay, por ejemplo, detrás de las dos caras de Sam y de John, es más notable en la Panasonic, bastante más, ¿eh? Tampoco es una, o sea, lo hace mejor que el LG, y eso sí que tengo una foto donde se ve que el LG tiene varias barras de color, pero lo hace peor que Sony, ¿vale? Por poquito, pero lo hace peor. En algunas escenas, ¿eh? En otras sí que es más notable. Por ejemplo, aquí se ven igual y en la anterior escena sí que era más notable ese pequeño parpadeo barra banding que había en la pana y que no tenía la Sony. Y está escalando las dos teles, ¿eh? Color creo que me gusta un poquito más aquí la Panasonic en algunas escenas y en otras la Sony. Por ejemplo, aquí está demasiado rojiza la cara de John en la pana y está correcto en la Sony, pero en otras le pasa al revés. Así que bueno, pues seguramente el color más correcto sea la de Sony por estar calibrada. Aquí a la derecha, la oreja derecha de Sam tiene bastante más posterización en la Panasonic. Y aquí en la parte también del centro también se ve más posterización, como más lavada la imagen en la pana. ¿Vale? Tiene un poquito más de profundidad, fijaos, la Sony que la Panasonic aquí. Intenta igualar más o menos el brillo, así que la luz OLED, así que son muy parecidas, pero en este aspecto sí que gana Sony todavía. Vamos con una demo, vamos con contenido 1080p puro y vamos a ver qué tal.
Bueno, estamos en Alicia, en el País de las Maravillas. Vamos a poner la exposición otra vez en automático, porque si no, os quema mucho la imagen. Ahí está. Como veis, intenta igualar más o menos el brillo. Son muy parecidas en cuanto a luminosidad ahora. Quizá un pelo más la palma, pero bueno, no están al máximo ninguna de las dos, que en SDR tengo brillo de sobra. Colorimetría casi igual, prácticamente igual. No sé qué deciros, la verdad es que son calco las teles. Sí que es verdad que la Sony, en la gama 2.4 que tengo configurada, es más una 2.35 que una 2.4 pura, ¿vale? Me gusta 2.35, lo que se utiliza en fotografía muchas veces y me parece más correcto, y técnicamente es como se masteriza. 2.4 es la aproximación y en este caso es lo que utiliza Panasonic, así que si hay una pequeña diferencia en cuanto a negros, se ve a eso. El escalado, por cierto, es buenísimo en las dos teles, pero buenísimo. Sí que es verdad aquello que comentaban, que Panasonic este año le había dado ese efecto 3D, un poquito más de nitidez. Como veis, la salida la tenemos a 1080p, con lo cual son ambas teles las que están escalando. Y os diría que no creo que nadie pueda notar la diferencia, por lo menos aquí, ahora que estoy a unos 3 metros y algo, 3 metros, se ven iguales, En cuanto al escalado, Panasonic, chapó por el trabajo que ha hecho con el HCX Pro AI. Bueno, pues con eso creo que lo vamos a ir dejando. Si me da tiempo, añadiré también Dolby Vision. Si no, como digo, haremos un segundo round, porque estas teles se lo merecen.